Colbún presenta El ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso de permanente transformación, donde el agua muta desde un estado líquido, que apreciamos principalmente en océanos y mares, a un estado gaseoso. Cuando parte de esas enormes masas de agua, se evaporan para dar origen a las nubes. Y finalmente, a un estado sólido, cuando las moléculas de agua condensada que componen las nubes se precipitan en forma de nieve o asumen la condición de hielo por bajas temperaturas. La vida en nuestro planeta surge al amparo del ciclo del agua. Así lo saben los peces que habitan nuestros ríos, lagos y mares. Así también lo testimonian los animales y plantas que beben sedientos las lluvias de cada invierno para procrear y florecer en primavera. Todos los seres vivos que existen sobre la Tierra dependen esencialmente del agua. El ser humano está compuesto en un 70% de este elemento, por lo que no podría sobrevivir sin él. El ciclo del agua es en consecuencia inseparable del ciclo de la vida. El agua permite hacer compatibles actividades recreativas como la navegación, la natación y la pesca con la generación sustentable de energía.
La fuerza impetuosa del agua en movimiento ha sido aprovechada para generar energía, sin afectar con ello ni la cantidad ni la calidad de este vital elemento. Es así como, luego de hacer girar poderosas turbinas, el agua continúa su recorrido de vida, ofreciéndose generosa para el riego de los campos y el consumo de los seres vivos. Antes de hacer su arribo final al mar. Al evaporarse el agua con la energía de sol, es elevada a grandes alturas donde forman nubes, que se precipitarán como lluvia y nieve sobre las montañas, dando inicio nuevamente al ciclo sin fin. Agradecemos su visita a Casa de la Energía y esperamos que nos visiten nuevamente en el futuro. Salfate Rasuris, diseño de experiencias.